angustio hoy vamos a dar comienzo al segundo debate general de política municipal de esta legislatura que como saben se celebrará entre hoy y mañana en este salón de plenos Jan comida Tuok, egunón en este mes que hoy termina se ha cumplido un año de cambio político en nuestro ayuntamiento un año de cambio a mejor de cambio en positivo. Un año de intenso trabajo, diálogo y acuerdo político. Este primer año de legislatura ha sido un año de acuerdos. El acuerdo político es la mejor descripción y resumen de la actividad desarrollada en el Ayuntamiento durante estos últimos 12 meses. Acuerdo de principios políticos sobre los que queremos trabajar en este Ayuntamiento. Acuerdo de gobernabilidad y después de Gobierno con el Grupo Municipal Socialista. Acuerdo para afrontar el agujero económico de 68 millones de euros que heredamos del anterior Gobierno. Acuerdo para la transformación y modernización de la sociedad en Sánchez 21 en una sociedad de rehabilitación de vivienda y regeneración de la ciudad consolidada. Acuerdo para la renovación de la flota de Tubisa con 10 nuevas unidades en 2017 y otras 10 para 2019. Acuerdo para ubicar las nuevas cocheras de la empresa municipal de transporte en el vivero municipal. Acuerdo presupuestario firmado por cinco de las seis fuerzas políticas del ayuntamiento. Algo inédito hasta el momento en esta corporación. Acuerdo para el desarrollo del Plan Municipal de Participación Ciudadana. Acuerdo para la puesta en marcha de los presupuestos participativos. Acuerdo para la aprobación de un reglamento de consultas ciudadanas. Acuerdo para materializar la reparcelación de Salburúa y Zabalgana, fruto de la redensificación, y que va a permitir desbloquear la construcción de los colegios de Recabarri y Aldayalde. Estos que cito y otros muchos que se han producido definen este año como el año del diálogo, del consenso y del acuerdo. Y esto es mérito de todos los grupos políticos. Yo diría más, especialmente es mérito de los que desde una oposición responsable y constructiva dialogan, consensúan y acuerdan por el bien de Vitoria-Gasteiz y también de todas y todos los gastistarras. Este año se ha caracterizado también por ser un año de acuerdo y de colaboración interinstitucional. Acuerdo con la Diputación Foral de Araba para aliviar el pago del déficit generado por el agujero de 68 millones de euros. Acuerdo con Gobierno Vasco y Diputación para impulsar la movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz y el fomento de nuestros polígonos industriales. Acuerdo con el Gobierno Vasco y la Diputación y también con la Cámara de Comercio para impulsar nuestro aeropuerto de Foronda. Colaboración con el Gobierno vasco y la Diputación para impulsar un centro multimodal logístico en Júndiz. Colaboración con la Diputación en el desarrollo del decreto de cartera de servicios sociales. Acuerdo con el Gobierno vasco y la Diputación en el proyecto de integración de la alta velocidad en Vitoria-Gasteiz. Diálogo, consenso, colaboración y acuerdo. Esta debe seguir siendo la hoja de ruta en el Ayuntamiento. No la variemos con el incomprensible bloqueo a proyectos estratégicos. No caigamos en el juego del no a todo que algunos llevan ejerciendo desde el principio de la legislatura, ahora y siempre que caen a la oposición. No se puede entender, después de un año de acuerdos, de avances, de diálogo, de trabajo, de consenso, que ahora se caiga en la trampa de quien dice no a todo. Beraz, politika egiteko modua aldatu dugu urtebete honetan. Akordioak eta lankidetza bilatu ditugu. Izan da bai, aldaketarik urtebete honetan. Oberako aldaketarik, aldaketa positiborik. Gogora ezazue nola zegoen iria duela urtebete aurreko gobernuarekin. Gainerako talde politikoekiko harreman zubi guztiak deseginak zituen gobernuarekin gutxieneko konplizitatea ere usatua zuen gobernu arekin. Bere burua bastertua zuen, bakarrik geratua zen, etxaitasuna eta gatazka besterik ez zuen sortzen. Udaletxe, barruan, kanpoan. Beste garai batean gaude gaur, elkarrizketaren garaian, adostasunaren garaian, akordioaren garaian, aldaketaren garaian garaian. Ez ahaztu inoiz. Errespetu gehiagoko garia, garai berria da. Diskurtzo politikoetan moderazioz jokatzeko garaia. Kalean bizi zen gizarte austurari amaiera eman dion garai berria. Non argi eta garbi, errespetutik lan egitearen aldeko apostua egiten dugun. Irian bizikidetza eta anistazuna sustatzearen aldekoa politika egiteko moduan ezezik, edukietan ere izan da aldaketarik. Naiz eta behar bada, oraindik ez ditugun emaitzak ikusi, lortu nahi diren helburuen izaera eta konplexutasunagatik beragatik. Nola nahi ere, 2000 amabos, gobernu planaren garapenean, aurrerakuntzak egin diren urtea izan da. Plan horrek udalaren goeporrian eskuragarri dago, hiru erronka handi biltzen ditu, dakizuenez. saspi ardatz estrategiko eta berreundik gora jarduera. En aras a intentar facilitar a toda la corporación el seguimiento y comprensión de mi discurso, les comunico mi intención de rendir cuentas, de forma somera, de lo que se ha hecho hasta ahora en cada uno de los ejes estratégicos del plan de gobierno, así como de informarles también sobre algunas de las nuevas iniciativas ...que mi Gobierno impulsa y que quiero destacar en el día de hoy. El primer gran reto de legislatura, como ya saben, el primer gran reto que tiene la ciudad en este nuevo tiempo político... ...es el de consolidar la convivencia en diversidad y mejorar la calidad de vida de las y los gastistarras. Las ciudades del siglo XXI, las ciudades modernas, como Vitoria-Gasteiz, son ciudades diversas... De la misma forma que concentran capital procedente de muchos lugares, son el marco en que coinciden personas de muchos países y culturas. En las ciudades contemporáneas no solo se produce la transmigración del capital, sino también de las personas. La presencia de lo internacional es una seña de identidad de todas las ciudades del siglo XXI. Queramos o no, este es el futuro que depara también a nuestra ciudad, a la capital de Euskadi, conformada por personas de muchos colores, de muchas religiones, de muchas culturas. Este es, por tanto, el primer gran reto al que nos enfrentamos: reconocer este fenómeno y gestionar adecuadamente la diversidad. En Vitoria Gasteiz residen personas procedentes de 130 países diferentes y en el planeta hay 195 países reconocidos oficialmente. Es decir, en Vitoria Gasteiz, están representados el 66,6% de los países del mundo. Dos tercios de los países del mundo tienen algún representante en Vitoria-Gasteiz. La presión migratoria no es alta. De los 246.000 habitantes, tan solo el 8,8% son de nacionalidad extranjera. Pero la diversidad de procedencias es muy significativa. Estamos, por tanto, en la onda de las principales ciudades del mundo que se enfrentan también a este fenómeno social tan apasionante. Solo hay tres modelos para poder atender la diversidad. Uno muy malo, ya lo conocemos, basado en la hostilidad, en el conflicto, en prejuicios negativos, en el miedo al diferente. No hay paz ni seguridad ciudadana en ese escenario. Fíjense lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Un día así, y otro también desde el Brexit, se suceden agresiones verbales o físicas a las personas extranjeras. El segundo modelo, el regular, está basado en la indiferencia, en la no interrelación que en momentos de crisis puede tornar en situaciones hostiles. Y el tercero, el bueno, está basado en gestionar la diversidad desde la convivencia. La convivencia contiene interacción, cooperación, aprendizaje mutuo, reciprocidad y, sobre todo, vínculos. Hay reconocimiento mutuo de cada una de las diversidades y hay respeto. Tenemos, por tanto, que aprender a convivir en diversidad. Y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser la guía de la que nunca separarnos en este empeño. Este es el principal objetivo del Servicio de Convivencia y Diversidad que pusimos en marcha en Vitoria-Gasteiz el primer día de esta legislatura. Ha puesto claramente por consolidar la convivencia como mejor fórmula para gestionar la diversidad. Queremos convertir Vitoria Gasteiz en un referente de la convivencia en diversidad, en una ciudad moderna, en una ciudad plural, en una ciudad solidaria y abierta. Durante este año se ha puesto en marcha el proceso participativo para la elaboración del Plan de Convivencia y Diversidad, que hasta la fecha ha contado con el concurso de 40 organizaciones participantes. Un plan que parte de los acuerdos políticos por la convivencia en Vitoria Gasteiz, firmados en junio del 2015 y marzo del 2016 y que tengo muy presentes. Les comunico que el plan de convivencia tendrá tres áreas de actuación y nueve líneas estratégicas. El área de paz y derechos humanos, el área de interculturalidad y el área de diversidad funcional. Se prevé tenerlo finalizado para el mes de diciembre. No obstante, durante este tiempo se han ido desarrollando numerosas actuaciones de las que cito alguna de ellas. En materia de paz y derechos humanos, tal y como me comprometí, en el anterior debate general de política municipal, estamos realizando durante este año actuaciones memoriales y de reconocimiento personalizadas y específicas a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política de nuestra ciudad. Todas las víctimas de la violencia merecen reparación, merecen reconocimiento, merecen justicia y verdad. Todas las víctimas merecen el mismo trato. Igual de víctimas son unas que otras. Creo que es un ejercicio necesario y positivo para avanzar en el proceso de paz, la reconciliación y la normalización política. Un ejercicio necesario para consolidar la convivencia en Vitoria Gasteis y en nuestro país. Durante este año se conmemora el cuadragésimo aniversario de los luctuosos sucesos del 3 de marzo. El Ayuntamiento ha ofrecido por primera vez una recepción oficial a los familiares de las personas asesinadas por la Policía Armada en 1976. Y también este Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría de los grupos políticos municipales, ha decidido personarse en el procedimiento seguido en la jurisdicción argentina sobre víctimas del franquismo, así como iniciar acciones judiciales en los tribunales del Estado español, en orden a esclarecer los hechos y a exigir las responsabilidades penales o de cualquier otro tipo que correspondan por el asesinato de cinco gastistarras el 3 de marzo de 1976. Todas las víctimas, las del 3 de marzo, las de ETA, las del batallón vasco español o las de la violencia de las fuerzas de seguridad, han de saber que me tienen a su lado, que estamos con ellas. Y que seguiremos exigiendo junto a ellas justicia reparación reconocimiento y verdad todas las víctimas sin distinción me tienen a su lado Cañera bizikidetza eta anistazun elkargunean landutako jardueren barruan Gasteizen elkarbizitza sendotzeko bidean udalak giza eskubideen errespetua areagotzeko eta eskubide hoiek sustatzeko egiten duen lehenengo deialdia onetzi dugu ekitaldi honetan. Irurogeita mila euroko aurrekontua duen deialdia. Kultur arteko tasunaren arloan berriz, lankiretza itzarmenak sinatu ditugu bizikidetzaren eta anistazunaren esparruko organizazio sozialekin. Kulturen arteko bizikidetzaren aldeko bitartekaritza lanak egin ditugu. Iriko kultu zentro bat zela eta gerraren sarraskitik eta eriotzatik ies egiten duten pertsonentzako babesleku bihurtu dugu iria. Errefusiatuak hartzeko erakunden arteko koordinazioa eta koordinazio lokala baliatuz. Errefusiatuak ongi etorriak dira gazteiz berri honetan. Errefusiatuen inguruan, kulturen arteko bizikidetzaren inguruan gizarte sensibilizatzeko programa garatu dugu. Zurrumurruen aurkako sareari atxiki zaio gazteiz eta zurrumurruen kontrako estrategia lokala diseinatu dugu. Gehitu eta indartu egin ditugu udalak ikastetzei bizikidetzaren eta anistazuraren arloan eskaintzen dizkien jarduerak. Kulturen arteko bizikidetzaren aldeko lan maia, abian jarri da ezkuntzaren esparruan. Eta azkenik, Irugarren arloan, dibertsitate funtzionalaren arloan, espazio publikoaren irizgarritasuna bermatzeko ekintza eta hobekuntzetan aurrera egiten jarraitzeaz gain, jakinara nahi dizuet dibertsitate gaietarako teknikari baten kontratazioa martxan jarria dugula. Irizgarritasunaren eta dibertsitate funtzionalarekiko sensibilizazioaren esparruko lana sendotzeko. Mejorar el bienestar y la calidad de vida forman parte también de este primer gran reto de gobierno. Las sociedades modernas también se enfrentan a otro reto demográfico, en este caso, el envejecimiento de su población. Vitoria Gasteiz tampoco es ajena a este fenómeno. El 20% de la población tiene 65 o más años. Son casi 50.000 personas. De ellas, 11.226 viven solas. Este es sin duda un campo en el que nos tenemos que esforzar. Siempre he dicho que las personas mayores tienen todo mi reconocimiento, que lo han dado todo por nosotras y por nosotros. Y no podemos permitirnos ni siquiera la duda de que pueda haber una sola persona mayor sola y desatendida. Actualmente 1.240 personas mayores de 75 años viven solas y no están atendidas por la Red Pública de Servicios Sociales. Pues bien, en estos momentos, todas ellas han recibido información sobre el programa de detección de la soledad y el aislamiento en personas mayores de 75 años que viven solas y que anuncié en el pasado Debate General de Política Municipal. Y a todas se les ha ofrecido la posibilidad de ser acompañadas por personal de Cruz Roja al Servicio Social de Base más próximo, un programa que, tal y como me comprometí, ya está en marcha. Es una de mis prioridades. La atención a las personas mayores. Por eso, les comunico que, en colaboración con el Colegio de Abogados, vamos a poner en marcha un servicio de asesoría jurídica para personas mayores en los centros socioculturales de mayores. El objetivo es ofertar un día a la semana este servicio en los centros, además de ofrecer trimestralmente conferencias con temáticas diversas que preocupen al colectivo de mayores. Este servicio de asesoramiento jurídico. Está dirigido a personas mayores, a familias cuidadoras y a profesionales de servicios sociales en los siguientes campos. Derecho civil, sobre, por ejemplo, materias como herencias y compraventa. Seguridad social, para tratar asuntos como las pensiones o los subsidios. Derecho penal, para analizar el maltrato y el abandono. Derecho administrativo, sobre derivación al servicio de orientación jurídica y al letrado de oficio y derecho fiscal. Junto a ello se contempla, como digo, celebrar charlas informativas, conferencias y coloquios en los que se dé a conocer la problemática jurídica a la que se enfrentan los mayores. Por lo tanto, un nuevo servicio de asesoría jurídica para las personas mayores en colaboración con el Colegio de Abogados de Álava es que en una gran mayoría de los casos también tenemos que tener en cuenta que las personas mayores son atendidas por, otra por otras personas también mayores. Personas que deben cuidarse para poder cuidar. Cuanto mejor esté la persona cuidadora, mejor estará la persona cuidada. Tenemos, por tanto, que atender a ambos, a las personas que requieren de nuestra atención y a las personas que cuidan de aquellas. Por eso, también les comunico que vamos a mejorar el programa de apoyo a familias cuidadoras de personas mayores, poniendo en marcha un nuevo recurso: el espacio de cuidado compartido en los centros socioculturales de mayores. Con el espacio de cuidado compartido en los centros de mayores, logramos que la intervención se haga simultáneamente con las familias cuidadoras y con las personas mayores cuidadas. La persona cuidadora podrá realizar diferentes actividades en el centro mientras la persona cuidada está en otra sala equipada con un profesional que le atiende y que dinamiza diferentes actividades. Durante este tiempo, las personas cuidadoras podrán participar en actividades formativas del programa de apoyo a cuidadores, en cursos, talleres, actividades o incluso hacer uso de los servicios del propio centro. Además, este nuevo recurso viene acompañado de otras tres acciones que buscan ampliar el enfoque de la formación a personas cuidadoras, darles prioridad de acceso a cursos y talleres y reforzar los cauces de participación de las personas cuidadoras para mejorar este programa. Hablando del reto de consolidar la convivencia y mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas las personas, eh, quiero hacer una referencia a la igualdad. Me preocupan enormemente las agresiones a mujeres. El asesinato de la pequeña Alicia en el mes de enero probablemente fue el golpe más duro que hemos recibido esta legislatura. Al menos ha sido el más difícil de digerir para mí. A esto se suma el brutal asesinato de Marga hace unos pocos días. Es absolutamente inaceptable, es totalmente reprobable y condenable la violencia machista. Las relaciones por superficiales que sean entre hombres y mujeres deben basarse siempre en el respeto, en la igualdad y en la convivencia. Si no, nunca lograremos la igualdad real. Durante este primer año de legislatura hemos iniciado la revisión del tercer plan de igualdad. En septiembre comenzaremos a diseñar el cuarto. En esta legislatura nos hemos marcado como prioridad la lucha contra la violencia machista, incorporando además un diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI de Vitoria Gasteiz. También estamos desarrollando, de la mano de colectivos de mujeres y de personas LGTBI, un nuevo protocolo contra agresiones sexistas. Queremos consolidar la escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Muchos grupos políticos, especialmente los que firmamos el acuerdo presupuestario, compartimos que es fundamental facilitar un espacio propio de interacción y cohesión entre mujeres, un espacio de empoderamiento colectivo. A partir de septiembre comenzaremos un proceso participativo con las asociaciones de mujeres y el Servicio de Igualdad sobre qué tipo de gestión queremos para la Casa de Mujeres, Emacumen Echea. Y para entonces creo que es también conveniente conocer su ubicación. Por eso, les comunico que la propuesta del Gobierno es destinar el Palacio Echanove como sede de la Casa de las Mujeres Emacumen Echea. Propuesta abierta a nuevas sugerencias. Segundo reto superar la crisis económica y generar empleo de calidad es el segundo gran reto de esta legislatura. En este apartado quiero discernir un doble análisis. Por un lado, la situación económica del ayuntamiento y, por otro, un análisis sobre la economía y el mercado de trabajo local. Respecto a la situación económica del Ayuntamiento, no pretendo abrir una nueva discusión política ni sobre agujeros económicos ni sobre herencias recibidas. Pretendo hacer una descripción lo más objetiva posible del estado económico de esta Administración con el ánimo de buscar soluciones compartidas y consensuadas. Nadie cuestiona ya las reiteradas advertencias del interventor municipal respecto a la incapacidad de generar ahorro neto. Los ingresos corrientes apenas dan para cubrir los gastos corrientes. No tenemos margen de mejora ni de inversión. La deuda municipal es muy pesada. A fecha de mayo es de 118.182.721,87 euros, incluidas todas las sociedades anónimas. La deuda del Ayuntamiento de Donostia es de 16 millones. La deuda del Ayuntamiento de Bilbao es... Cero. Esta situación es insostenible en el tiempo. Hoy en día tenemos muchos proyectos ya definidos o muy avanzados en su definición que están a la espera de contar con financiación. La situación económica del ayuntamiento, la situación económica del ayuntamiento ralentiza el desarrollo de inversiones y con ello se ralentiza la mejora y la modernización de nuestra ciudad. Otras ciudades del entorno con mayor capacidad económica se están transformando a un ritmo mucho más rápido que Vitoria-Gasteiz. Nuestra ciudad solo lo hace cuando cuenta con financiación externa. Si no hay financiación externa, no hay capacidad de inversión ni de mejora. Por lo tanto, la situación económica de este ayuntamiento lastra enormemente el avance de la ciudad. No podemos seguir así. Necesitamos actuar con responsabilidad hay que tener altura de miras. Hay que resolver la incapacidad de generar ahorro neto. Hay que recuperar la capacidad de inversión del ayuntamiento. El propio interventor municipal nos aclara el camino a seguir. Nos ofrece solo tres alternativas. No hay más. O se incrementan los ingresos municipales, o se reducen los gastos corrientes, o se plantea una combinación de ambas medidas. Y eso es precisamente lo que les vengo a proponer en el día de hoy. Un gran pacto económico en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que incluya un pacto fiscal para adecuar mejor los ingresos municipales a los gastos corrientes y a la vez para implementar una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto público mediante la eliminación de ineficiencias en la gestión administrativa, sin que eso tenga consecuencias ni en la plantilla municipal ni en la ciudadanía un gran pacto económico en el Ayuntamiento de Vitoria para que Vitoria recupere su capacidad de inversión. Con respecto a la economía y el mercado de trabajo local, y con esto abro el segundo análisis dentro de este apartado, les traslado que llevamos varios trimestres encadenando tasas positivas de crecimiento económico y poco a poco se van reduciendo las tasas de desempleo a la vez que se van incrementando las personas afiliadas a la seguridad social. Esto sin duda es una buena noticia. De hecho, en este primer año de legislatura, 2.000 gastistarras que se encontraban en paro han encontrado un trabajo. Hemos pasado de tener 21.000 personas desempleadas a tener ahora 19.000. Además, la evolución de los datos de afiliación a la Seguridad Social es positiva. En mayo de 2016 había 113.648 gastistarras cotizando a la Seguridad Social. Es decir, 2.747 personas más que hace un año. Por lo tanto, en este primer año de legislatura hay más empleo y hay más cotizantes a la seguridad social, a pesar de la reforma laboral. No la nayere, etorquizunera begira, Berrada daukagu, economía global berriaren erronkei erantzuteko. Gasteizen etorkizun ekonomikoa neurri handi batean ditugun giza baliabideen gaitasunen eta kualifikazioaren menpe egongo da. Zenbat eta almen handiagoa izan talentua sortzeko, talentuari eusteko eta talentua erakartzeko, orduan eta hobeto konkatuta egongo da iria munduak osatzen duen sare horretan. Kontu egin dezagun kalitateko enplegua sortzea dela gure erronka. Ez dugu astu behar etorkizun hurbileko enplegu egonkor eta duin gehienak, lizentzia dunek edo bigarren mailako lanbide eziketa egin dutenek beteko dituztela. Eta hortaz, kualifikazio hori ez duten pertsonak, luzaroan lan merkaturik bastertuta gera litezkela, neurri handi batean balio galdua izango duen merkatu batean murgilduta izan ere dagoeneko gertatzen ari da maila lokalean aipatzen ari naizen segregazio hori. Gasteizen euneko amabostekoa da langabezia tasa. Joan den urtean, baino euneko bat koma bat txikiagoa. Ba, gasteizen lani gabe dauden emeritzi mila lagunetatik, bi eren baino gehiagok, bi eren baino gehiagok, oinarrizko ikasketak baino ez dituzte langabeen kualifikazioaren eta prestakuntzaren alde egin beharra dago auzarki. Lan merkatuan berme guztiekin sartzerik izan desaten eta bide batez gure iria espazio leiakorragoak bihurtzeko. Formación para el empleo, formación, cualificación y capacitación configuran la mejor fórmula para atraer actividad económica a la ciudad y para que la población activa pueda acceder a empleos dignos y estables. Es muy importante la formación y la cualificación para evitar esa brecha y para además incorporarse al mercado de trabajo en condiciones de calidad y de estabilidad. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con los agentes educativos y económicos de la ciudad y dentro de nuestras posibilidades, estamos impulsando planes de formación en nichos de mercado de trabajo innovadores y con futuro como la edificación sostenible, la agricultura ecológica y las industrias creativas. Además, se ha fortalecido la intervención en el ámbito de la cualificación, intensificando la intervención con jóvenes menores de 30 y con mayores de 45 años. En este año de actividad se han formado 486 personas en las modalidades de formación ocupacional y continua, de las cuales 161 tenían más de 45 años. Y para el segundo semestre de este año, se ha creado una línea específica de formación para intervenir con las personas menores de 30 y mayores de 45. En el ámbito del empleo para personas mayores de 45 años, se ha tenido interlocución con el SEA, con los agentes formativos de la ciudad y con la ANVIDE, para poder centrar la orientación municipal en este colectivo de personas. Por lo tanto, la formación y la cualificación es fundamental para acceder al mercado de trabajo. Con garantías. Por otra parte, está el impulso al empleo y a la actividad económica. Los planes de empleo municipales que pusimos en marcha al entrar en el Gobierno municipal hace ahora un año han permitido conceder ayudas para la contratación de hasta 398 personas, de las cuales 270 son mujeres, en diferentes empresas de la ciudad, así como la contratación directa de otras 77 personas durante seis meses. Ahora, Vamos a presentarnos a una nueva convocatoria de subvenciones de la Ambide para impulsar un nuevo plan de empleo local por valor de 2,7 millones de euros. Una ayuda de casi 3 millones de euros que esperemos lograr para impulsar el empleo en la ciudad. De esta manera, también esperamos poder cubrir el vacío que ha dejado otra ayuda que no hemos logrado recibir lo que ha dificultado el desarrollo de uno de los planes de empleo que habíamos previsto en el debate de política municipal anterior. Hay que reconocer que en este caso no hemos cumplido el objetivo previsto, pero en ningún caso puedo aceptar acusaciones como de falta de interés de este Gobierno por el empleo. Es más, a pesar de la utilización torticera que algunos hacen del resultado adverso de las convocatorias de subvenciones, no me voy a cansar de acudir aun con el riesgo de que no nos las concedan a todas las convocatorias de subvenciones posibles para impulsar el empleo en vitoria gasteiz. por esta razón les comunico que además de haber mejorado la gestión de la correspondencia en las oficinas centrales de san martín hemos reorganizado internamente los recursos humanos para mejorar el conocimiento y la gestión de las convocatorias de subvenciones con el ánimo de poder presentarnos al mayor número posible de ellas y además en las mejores condiciones. De la mano de los planes de empleo, tenemos que promocionar los sectores económicos de la ciudad. Durante este año, tal y como me comprometí también en el anterior debate de política municipal, se ha puesto en marcha el servicio de industria un servicio que ha realizado un informe diagnóstico sobre la situación de los polígonos industriales y un inventario especializado de pabellones, instalaciones y parcelas industriales que presentaremos próximamente en comisión. En este sentido, les comunico que junto a Esprilur y a la Agencia de Desarrollo, impulsaremos un plan para la puesta en el mercado de parcelas y pabellones de la zona industrial sin actividad económica, con el objetivo de atraer inversión. Generar actividad, empleo y también reutilizar espacios industriales que hoy se encuentran en desuso. Por lo tanto, un plan de la mano de Esprilur y de Álava Agencia de Desarrollo para poner en el mercado las parcelas y pabellones de la zona industrial que en estos momentos están en desuso, que no tienen actividad económica y que hoy, como digo, se pretende atraer inversión, generar actividad y empleo. En lo que respecta al sector primario, quiero destacar los avances logrados en este primer año para poner en marcha cuanto antes el proyecto Basaldea y desatascar la fórmula de riego y el capítulo de formación que se había paralizado en la anterior legislatura. También quiero destacar los avances producidos durante este primer año de legislatura en el proceso de participación y definición de la estrategia agroalimentaria del municipio, con el objetivo de poner en valor los productos locales y las dinámicas de Slow Food. La reactivación del sector de la construcción puede venir, yo estoy convencido de ello, de la mano de los planes de rehabilitación de viviendas y regeneración de espacios públicos en clave ecológica y de sostenibilidad que ya estamos ejecutando. Desde el comienzo de esta legislatura se han concedido ayudas a la rehabilitación por valor de 2,6 millones de euros lo que ha facilitado la contratación de obras de rehabilitación por valor de 30.267.959,43 euros, con un retorno al ayuntamiento directo vía ICIO, impuesto de construcciones, instalaciones y obras, de 1.774.222 euros e indirecto vía IVA de 217.000 euros. Es decir, este programa de ayudas a la rehabilitación tiene un retorno económico del 75%. El ayuntamiento recupera tres de cada cuatro euros invertidos en ayudas a la rehabilitación. Además, teniendo en cuenta que la rehabilitación de viviendas crea aproximadamente entre 8 y 14 empleos directos y entre 6 y 8 empleos indirectos por cada millón de euros, el Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas ha permitido crear durante este primer año de legislatura más de 450 puestos de trabajo. Esta es la senda que debemos continuar desde la renovada y transformada sociedad en Sánchez 21. El sector comercial cuenta ya con un plan estratégico de comercio y hostelería 2016-2022 tal y como nos comprometimos en el primer debate de política general, cuyo seguimiento se irá realizando en la mesa de comercio y hostelería. Hay que tener en cuenta que la rama de comercio minorista ofrece trabajo a 8.501 personas. Hemos detectado además que hay muchas personas que quieren hacer una apuesta por aprender y por emprender en este sector, y queremos que lo hagan con la mayor de las garantías posibles. Muchas personas quieren emprender en este sector del comercio y de la hostelería. Y por esta razón les comunico que vamos a crear en el ayuntamiento un servicio de asesoramiento especializado en emprendimiento en los sectores comercial y hostelero. Queremos que todas y todos los vitorianos que quieran emprender, que quieran iniciar un negocio en el sector del comercio o de la hostelería, lo haga con las mayores garantías posibles. Y por eso creamos este servicio especializado de asesoramiento en emprendimiento en los sectores comercial y hostelero. Seguiremos dando pasos, como estamos dando, para materializar el proyecto BOST en Parancha, así como otras actuaciones que, espero, con el concurso de todos los grupos políticos, permitan reactivar la vida comercial y social del centro urbano. Hay que mimar el centro urbano, que lleva unos años padeciendo una relativa desertización. Por eso, además de atender las demandas de mayor iluminación, como se ha producido, por ejemplo, en la calle Dato, toca impulsar varias medidas encaminadas a recuperar la vida comercial y social del centro urbano, tras unos cuantos años de languidecimiento. Y espero contar con su apoyo. Una mención rápida, para no alargarme en exceso, sobre el turismo, como otro de los motores económicos del municipio. Amén de seguir apostando por el turismo familiar, por el turismo deportivo. Por el turismo responsable y sostenible, queremos posicionar Vitoria-Gasteiz como destino de turismo MICE. Y para ello, les comunico que vamos a realizar una importante labor comercial dirigida y segmentada por territorios y por públicos de interés, poniendo en valor nuestros magníficos recursos congresuales, especialmente el renovado Palacio de Europa. Dentro también de este apartado de análisis sobre la economía y el mercado de trabajo local, además de hablar de la formación que es fundamental para evitar esa brecha en el mercado de trabajo, además de hablar de las políticas de empleo y de la promoción de los sectores económicos, es muy importante la conectividad internacional. Porque nuestro futuro económico va a depender también de si disponemos de servicios especializados e inteligentes, de avanzados centros tecnológicos, del grado de digitalización de la economía de la industria 4.0 y también de si disponemos de infraestructuras modernas y de una alta conectividad internacional. Necesitamos disponer de infraestructuras modernas que nos conecten con el mundo. Por esta razón es fundamental impulsar el aeropuerto de Foronda para conectar Vitoria con el mundo. Es estratégico para el futuro económico y social de Vitoria-Gasteiz mantener activo nuestro aeropuerto, porque nuestra ciudad y nuestro futuro están ligados a Foronda. Apuestas recientes de empresas logísticas por ampliar sus servicios en Foronda y la apuesta clara que las instituciones vascas, Gobierno, Diputación, Ayuntamiento de Vitoria, junto con la Cámara de Comercio, estamos realizando para impulsar el VIAP y los vuelos regulares son una buena muestra de ello. Yo creo en Foronda y en sus posibilidades. Y mi apuesta por el aeropuerto es firme. Por eso exigiremos al nuevo Gobierno de Madrid, si es que algún día se conforma un Gobierno, la recuperación del H-24 y del punto de inspección fronteriza. No les quepa duda de que utilizaremos todos los instrumentos democráticos que tengamos a nuestro alcance para arrancar el compromiso del nuevo Gobierno español con Foronda y con la recuperación. Del AVETCHE 24 y del puesto de inspección fronteriza. Otra de las infraestructuras estratégicas para la conectividad internacional de Vitoria-Gasteiz es el Centro Multimodal Logístico de Júndiz. Euskadi y Aquitania hemos mostrado en varias ocasiones nuestra apuesta por la autopista ferroviaria Calais-Júndiz, por este gran corredor de mercancías que une la capital de Euskadi con toda Europa este proyecto también es estratégico para el futuro de nuestra ciudad para el futuro económico y social de vitoria gasteiz y como para el desarrollo de este proyecto también es fundamental el concurso del gobierno del estado. no les quepa duda de que utilizaremos todos los instrumentos democráticos que tengamos a nuestro alcance para arrancar el compromiso del nuevo ejecutivo con esta infraestructura. por último el tren de alta velocidad la integración de la alta velocidad en Vitoria-Gasteiz tiene que realizarse de forma segura, de forma eficiente y definitiva, al menos para los próximos 150 años. El proyecto de soterramiento de varios kilómetros de vía que concluía en Arriaga-Lacua ha sido descartado por el Gobierno de Madrid debido a su alto coste. El proyecto que maneja el actual Ejecutivo en funciones del Partido Popular en Madrid, presentado por el anterior Gobierno municipal, es… Con el debido respeto, un grave error, un proyecto que no se merece la ciudadanía vitoriana ni a la besa. Supone una nueva estación provisional, ineficiente, poco atractiva y poco competitiva debido a los altos tiempos de tránsito por la ciudad. Por eso les pido que nos apoyen para impulsar el proyecto de integración de la alta velocidad en Vitoria-Gasteiz soterrada que presentamos en el mes de diciembre de la mano del Gobierno Vasco, una alternativa viable, más económico y más económica que el anterior soterramiento y que ofrece una solución eficaz, una solución eficiente, una solución soterrada y sobre todo una solución definitiva a la llegada del tren de alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Una solución definitiva que además genera un espacio intermodal en la zona de las Trianas. Y también como para el desarrollo de este proyecto, al igual que ocurre con Foronda, al igual que ocurre con el centro multimodal logístico de Jundiz, es fundamental el concurso del Gobierno del Estado, no les quepa duda de que utilizaremos todos los instrumentos democráticos que tengamos a nuestro alcance para arrancar el compromiso del nuevo Gobierno español con estas infraestructuras de conectividad estratégica para el futuro de la ciudad. Bien. Tercer reto de gobierno. La modernización de Vitoria-Gasteiz desde un doble prisma sociocultural y físico conforman, como ya saben, el tercer reto de esta legislatura del plan de gobierno 2015-2019. Bien, el proceso de transformación y modernización sociocultural se estructura, a su vez, en dos ejes estratégicos. Siempre hemos hablado de que el tercer reto era modernizar y transformar Vitoria-Gasteiz, que había que hacerlo desde una doble perspectiva, una social y cultural y otra más física urbanística. Con respecto a la social-cultural, teníamos dos ejes estratégicos que ustedes ya conocen, que son la ciudad transparente y participativa y la ciudad educadora, cultural, creativa y euskaldun. Bien, con respecto al eje de la participación, creo que convendrán todas y todos conmigo en que se ha avanzado mucho en este primer año de legislatura. Hemos consensuado la hoja de ruta de la participación ciudadana con el nuevo Plan Municipal de Participación. Hemos dotado al plan del crédito de compromiso necesario. Se han redefinido los órganos de participación con la creación de los autogunes y el, car y el cargunes. Se ha constituido también el Consejo Social. Se ha puesto en marcha el proceso de presupuestos participativos para 2017 con el programa Vitoria Gasteiz o Betuz y hemos aprobado de forma inicial el reglamento de consultas ciudadanas. Todo esto se ha hecho gracias no solo a la apuesta firme del Gobierno y de los técnicos municipales, sino también a la implicación del resto de grupos políticos, que ha sido fundamental. Todo cambio cuesta. No es fácil romper dinámicas anteriores por ineficaces que fueran. Y sin embargo, casi todos los grupos políticos habéis estado a la altura, casi todos. Casi todos habéis apoyado con convencimiento esta apuesta por la participación. Casi todos habéis, como digo, estado a la altura en estos momentos de cambio. La participación de la ciudadanía y de los colectivos locales se ha incrementado exponencialmente con el nuevo modelo de participación. Démosles muestras de que este nuevo modelo va en serio, de que les vamos a escuchar y a tener en cuenta a veces de forma positiva y a veces de forma negativa pero siempre teniéndoles en cuenta sigamos trabajando juntos para difundir esta nueva cultura política basada en la participación de toda la ciudadanía. en este segundo año de legislatura que ahora comienza queremos potenciar y desarrollar en el ayuntamiento de vitoria gasteiz el nuevo modelo de gestión pública basado en la transparencia. Toca ahora poner en marcha las acciones que en materia de transparencia se recogen en nuestro Plan de Gobierno. Y en este sentido, les comunico que en la segunda quincena del mes de julio constituiremos el Consejo Municipal por la Transparencia, un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Ayuntamiento en materia de transparencia activa y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El Consejo estará integrado por el síndico, por el interventor del Ayuntamiento y por una representante del Consejo Social. Tres serán las funciones principales del Consejo de Transparencia. La primera, emitir recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19-2013. La segunda, evaluar el grado de aplicación de la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Ayuntamiento. Y la tercera, evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de gobierno. Es decir, esto es rendir cuentas. El Consejo de Transparencia tendrá su sede en las dependencias del síndico, actualmente en el Paseo de la Florida. Será el propio Consejo, en base a las funciones que le son propias, quien determinará su funcionamiento interno y necesidades en base también a la materia que le ha sido asignada. Además, dentro de este impulso a la transparencia, desde el Servicio de Transparencia les comunico que hemos diseñado un portal de Open Data para ofrecer datos abiertos a la ciudadanía que presentaremos públicamente y a los grupos municipales en el mes de julio y que de forma gradual irá incorporando los datos que gestiona el Ayuntamiento para que puedan ser reutilizados libremente por empresas, colectivos y ciudadanos a título particular. Iri ezitzaile, kultural, sortzaile eta euskaldunaren ardatz estrategikoari dagokionez, aurrerapen nabarmenak egin dira urte honetan. Laburra ipatuko ditut hemen, jakitun bainaiz, naiz eskoa izango zaidala udal gai guzti guztiak jorratzea. Euskarari dagokionez, Euskara elkargunea eta lan maia berriro abiarazi da. Berreskuratu dugu elkargunea. Bestalde, Euskara sustatzeko zuzendutatuko aurrekontu partidak nabarmendu haundeitu dira akordio politikoari esker. Dagoeneko ez da beharrezkoa erroldatua egotea iriko itzulpen parte hartzeko eta jasotzeko. Atzerriko familiak Euskarara gerturatzeko anitzak proiektua martzan jarri dugu. Euskararen agenda APP bitartez abian da. Euskararen erabilera bultzatzeko proiektuen diru laguntzen deialdia indartu egin da. Batez ere, elkartei, guraso elkartei eta edabidei dagokien ataletan. Aizialdian eta kirolean presentzia eta erabilera bultzatzeko prestakuntza eta dinamizazioa ematen ari gara, ebete enpresaren eta geu elkartearen bidez. Itzaldiak eta lantegiak antolatu ditugu guraso elkarteetan, gurasoekin familia izialdia euskararen erabilera eta motivazioa lantzeko. Gazteizko euskararen jinkanaren bigarren edizioa izango da urritik abendura bitartean. Aurreko gain, teknologia berrien gaia ere landuko dugu aurten. Beraz, euskara ezagutzeko eta erabiltzeko urratz sendoak eman ditugu. Ematen ari gara eta emango ditugu. Euskara maite dugulako. Euskara gure hizkuntza delako. Euskarak gainontzeko euskal lurraldekin batzen gaituelako. Euskara Euskal Autonomia Erkidegoaren hiriburuaren ama hizkuntza izan zelako eta izango delako. Eta horresegatik Gazte izan txokia proiektua bultzatu behar dugu. Hori dela eta oso gutxi barru gazte izan kokapen proposamen bat aurkeztuko dizuegu baina egingo dugu Euskal Eragilekin batera. Eta nirasmoa da, ez baldin badago desadostasunik proiektua 2000 eta mazazpigarren urtetik aurrera martzan jartzea. Eskuntzari dagokionez, iriaren balio ezitzailea azpimaratzen jarraitzen dugu. Iria bere horretan, agente ezitzailea baitugu. Iria ezitzailearen eredua garatzen jarraitzen dugu guztiok izan dezagun aukera hirian ikasteko, iriari ikasteko eta hiria ikasteko. Nabarmendu nahi nuke hemen ikastetzetan kultura artekotasuna lantzeko talde bat jarri dugula martzan, atxo bertan, eta batez ere ikasle etorkinak e, ikastetxe gutxi batzuetan bild daitezela ekiditeko. Y que hacemos referencia a los colegios, les comunico que las parcelas para construir los colegios de Recabarri en Salburúa y Aldayalde en Zabalgana se pondrán a disposición del Gobierno vasco inmediatamente después de aprobar en Junta de Gobierno Local la reparcelación de Salburúa y Zabalgana, algo que se prevé para finales de julio. A partir de ahí les comunico que se estima que para el curso académico 2018-2019 ambos centros estén en funcionamiento. Durante este primer año de legislatura, Resolver la reparcelación de Salburúa y Zabalgana ha sido una prioridad de nuestro gobierno. No ha sido tarea fácil y creo que hemos alcanzado un acuerdo muy positivo para la ciudad. Podemos afirmar además que hemos cumplido el objetivo de cerrar este complejo asunto en el primer año de gobierno. Cultural en Naini Tusque. Alde batetik kultura agente lokalen partaidetzarekin, kultura plana estrategikoa lantzeko prozesua. Pauzu importanteak ematen jarraitzen dugu helburu horrekin, eta behin kultura zaieko, Luis Aramburu musika eskolako, eta Jose Uruñola dantza konservatorioko profesionalekin, kontsulta eta lan bukatu delarik, gazteizko 2000 amasei hogeita bat kultura plan estrategikoaren diseinua Idazkar, idazkaritza teknikoa eta dinamizazioa kontratatzeko baldintza horriak prestatu ditugu. Hori gauzatu ondoren, talde eragila eratuko da eta aurrera jarraituko du prozesuak, urteko azken lauilekoan biziki murgilduz. Kultur kolektiboen begira da desberdinak, kulturaren arloko profesionalenak, kulturarekin konprometitutako erritarrenak, haintzat harturik, adostuk tako hildo estrategikoetara iristerik izan dezagun. Eta hartara, gazteizko kultur jarduera dinamizatzeko, gorabera eta murrizketak basterrera utxita. El segundo de los proyectos que quiero comunicarles y presentarles es kultura eratzen. Les comunico que hemos puesto en marcha el mecanismo para que el antiguo colegio Ignacio Aldecoa en el barrio de Arana se convierta en el centro Cultura Eratzen, una importante herramienta cultural, un importante referente en la búsqueda incansable del talento y la creación en cualquiera de los ámbitos o disciplinas artísticas y culturales locales. Este centro pretende dar respuesta a la mayor demanda cultural que creadores y colectivos culturales de diferentes sectores nos han puesto sobre la mesa en estos últimos años y que se ha reactivado a raíz de la no apertura de Crea. Cultura Erachen, con 3.600 metros cuadrados, pretende ser un centro propiciador de futura industria cultural. Un espacio que cuente con la participación de agentes culturales, artistas, empresas culturales, asociaciones y colectivos, así como de vecinos y vecinas del entorno. Un espacio de, desde el que se promueva la creación desde diferentes ámbitos y fases. Espacio para la relación, el descubrimiento, el reconocimiento entre diferentes disciplinas culturales y agentes de nuestro término municipal. Queremos que este semillero o fábrica cultural fomente la formación, la investigación, la creación, la difusión cultural y el trabajo compartido e innovador por parte de los distintos operadores culturales locales. Cultura ERACHEN pretende posibilitar la relación entre diferentes creadores, colectivos y ámbitos creativos culturales para establecer estrategias de colaboración y trabajo conjunto para crear proyectos culturales más importantes y multidisciplinares, de mayor calado y calidad, y para que consigan mayor visibilidad, impacto y rentabilidad. Espacio para transformar el tiempo libre en tiempo cultural y creativo, para pasar de la ciudadanía entretenida a la ciudadanía cultivada, creativa y cooperadora. A fecha de hoy hemos hablado con representantes de los colectivos para contar con su opinión favorable a la puesta en marcha de este proyecto. Hemos solicitado al Gobierno Vasco la desafectación del antiguo Colegio Nacional de Coa para liberarlo de su anterior uso educativo. Tras realizar un diagnóstico, hemos previsto una inversión de aproximadamente 750.000 euros para lograr accesibilidad universal y otro tipo de acciones de adecuación y mantenimiento. Acciones que se pueden abordar por fases lo que facilitaría la activación de ciertos espacios, incorporando de forma escalonada a creadoras, creadores y colectivos gastistarras con proyectos e iniciativas que formarán parte de un interesante y dinámico ecosistema cultural local. Además, para este interesante proyecto Cultura Arachen contamos con la colaboración de la Fundación Caja Vital Cucha. Respecto a la transformación y la modernización física de la ciudad, y voy terminando. Como recordarán, el plan de gobierno también incorpora tres ejes estratégicos eh, dentro de esta transformación y modernización física y urbanística de la ciudad. El primero de ellos es la ciudad de la rehabilitación urbana y del equilibrio entre barrios. El segundo, la ciudad verde inteligente. Y el tercero, la ciudad de la movilidad sostenible y saludable. Respecto al eje de la ciudad de la rehabilitación urbana y del equilibrio entre barrios, progresa adecuadamente el proyecto de rehabilitación integrada de Coronación. Este proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino a rehabilitar los barrios de Oro de Vitoria-Gasteiz y convertirla en una ciudad más verde, neutra en carbono y que potencie los recursos y economía locales. Ha comenzado este año en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021. Se trata de una magnífica oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del barrio de Coronación, puesto que conlleva la rehabilitación energética de 1.313 viviendas y la renovación de calles y plazas, lo que hará el barrio más atractivo. En estos momentos, como saben, ya hemos presentado a las y los vecinos del barrio las propuestas de reforma de varios espacios, como la calle Portal de Arriaga. La plaza de la Ciudadela, la plazuela de Aldave y la plaza Cucha, entre otras. Estas propuestas pasan por ganar espacio y calidad de vida para la ciudadanía y ahora serán analizadas por el vecindario para recoger sus sugerencias y prioridades. Además, en este primer año de legislatura hemos conseguido transformar en Sánchez 21 en una sociedad dedicada a la rehabilitación de viviendas y la regeneración de espacios públicos y como ya he mencionado anteriormente hemos destinado 2,6 millones de euros para la rehabilitación de casi 4.000 viviendas en una doble clave: la mejora de la accesibilidad y la mejora de la eficiencia energética. En este primer año 2,6 millones de euros para la rehabilitación de casi 4.000 viviendas de Vitoria-Gasteiz. Y nuestro empeño es seguir en esta línea de tal manera que de aquí a finales de año Hayamos podido destinar otros 1,8 millones más a la rehabilitación de viviendas de nuestros barrios de oro, de nuestros barrios de toda la vida. Con el eje estratégico que hace referencia a la ciudad verde e inteligente, se pretende convertir Vitoria Gasteiz en Green y Smart City, una ciudad verde e inteligente, apoyada en la utilización de las tecnologías más modernas para lograr un triple objetivo: mejorar la calidad de vida, aumentar las oportunidades de empleo y lograr una mayor implicación en el respeto al medio ambiente. Respecto al proyecto SMART, se está trabajando en cuatro ámbitos de intervención. El ámbito de la vivienda, impulsando su rehabilitación en clave de accesibilidad y eficiencia energética. Y ahí el máximo exponente lo tenemos en el proyecto de coronación que acabo de recordar. Por otro lado, el ámbito de la movilidad. Se están dando pasos en la electrificación de la movilidad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y para hacer de nuestro sistema de transporte un sistema más eficaz, más eficiente y más sostenible. El tercero de los ámbitos es la aplicación de las tecnologías de la información y el conocimiento al desarrollo de acciones de transparencia y buen gobierno, con iniciativas como la que acabo de explicar del diseño del portal Open Data o Datos Abiertos. Y finalmente, en el área de medio ambiente se está desarrollando el concepto SMART y el uso de la tecnología más avanzada para el control de la gestión de los residuos, que ustedes ya conocen, la gestión del agua en zonas verdes o la gestión del alumbrado eléctrico. Sin duda, el alumbrado público es uno de los ámbitos de intervención que mayor recorrido ofrece en este campo y en estos momentos. De hecho, también les comunico que este Ayuntamiento está desarrollando un proyecto de gestión sostenible y eficiente del alumbrado público que permite, por un lado, reducir considerablemente el gasto en alumbrado. Por otro lado, reducir considerablemente las emisiones de CO2. Y, en tercer lugar, reducir considerablemente la contaminación lumínica. Por otra parte, en el, ambiente, en, el, en el ámbito del medio ambiente, soy consciente de las críticas que han generado durante esta primavera el mantenimiento de las zonas verdes. El desarrollo del programa de infraestructuras verdes urbanas, que propone menos costes de mantenimiento, de siegas de consumo de agua y también de emisiones de gases de efecto invernadero. La decisión tomada hace aproximadamente dos años de no utilizar para el mantenimiento de los alcorques herbicidas por ser altamente tóxicos y cancerígenos. Y la reducción del número de siegas por ajustes presupuestarios han provocado una imagen de nuestras zonas verdes que no gusta y que la ciudadanía no entiende. He captado el mensaje y por eso... En el nuevo pliego para la contratación del mantenimiento de las zonas verdes que aprobaremos en los próximos días, hacemos un notable esfuerzo por incrementar en tres el número de siegas que se hacen al año con respecto a este, para que el año que viene las zonas verdes de la ciudad presenten otro aspecto más cuidado y menos natural, y especialmente otro aspecto durante la primavera. Además, considerando que en estos meses muchas personas me han solicitado conocer cuándo y dónde se llevan a cabo las podas y las siegas, publicaremos los lugares y las fechas en las que se van a producir para conocimiento de toda la ciudadanía. Gasteiz European Green Capital izateaz gain, eta honekin batera aitor memate gina dizuet, Euskadiko hiriburua dela aldarrikatzen dugu askotan. Eta honen arira, esaten dudan bezala, gauza bat aitortu behar dizuet udalkide guztioi. Niretzat garantzia handia dauka gazteiz euskal hiriburua izateak. Esan nahi handia dauka honek. Benetan, arro sentiarazten nau. Hiri honetan jaio eta azi nintzen, orain ere bertan bizi naiz. Eta nire bizitza osoa daramat arrotasunez zabaltzen, nire hiri maite hau Euskal hiriburua dela. Nire herri eta nire nazioko hiriburua dela. Honen inguruan dauden beste hainbat iritziak noski errespetatuz. Gazteiz Euskal hiriburua da. Nire herria, nire herrialdeko hiriburua da. Ireki, solidario, tolerante eta Europarra den herrialdeko hiriburua da. Beste Europako nazioi eta mundu osoari konektatuta dagoena. Duela urte asko, izan zen mugimendu politiko bat zeinek salantzan jartzen zuen gure iriaren eta gure lurralde historikoaren presentzia Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta gazteiztar eta Euskaldun bezala ez nuen inoiz ulertu hori. Min egin zidan. Gaur egun zorionez ez dago iritzi hori duen talde politikorik. Naiz eta batzuek beti ikusten dute konparaziozko pidegabekeria interes politikoagatik soilik. Doela hiru urte, 2013an Eusko Alderdi Jeltzalea udal taldearen bozera mailea nintzenean, hiriburutasunaren kanona irmotasunez defendatu nuen. Nire iritzia eta nire pentsaerarekin bat setorrelako. Eta gaur urte batzuk pasa direnean eta orain daukadan kargoa kontutan hartuta, gazteizen hiriburutasunaren kontzeptu eta estatusaren garapenean lan egiteko beharra dut. Horregatik ezagutzera ematen dizuet, gazteiz euskal hiriburua bezala duen estatusa defendatzen buru belarri lan egingo dudala. Eten gabe, atxeden gabe, gure hiriburu izera sendotzeko lan egingo dut, baita ideia honekin bat datozen ekimenak Indarcheco. Por eso les comunico que voy a volcarme en defender y en desarrollar el estatus de Vitoria Gasteiz como capital de Euskadi. Trabajaré de forma incansable para reforzar nuestro carácter de capitalidad y para reforzar aquellas medidas coherentes con esta idea. La movilidad sostenible y saludable conforma el séptimo y último eje del Plan de Gobierno 2015-2019. Durante este año, tras el importante acuerdo político en el Ayuntamiento e interinstitucional con Gobierno Vasco y Diputación, se han realizado los proyectos de extensión del tranvía por el sur hasta las facultades y por el este hasta Salburúa. Y también se ha realizado el estudio sobre la rentabilidad social de Arabatrán y de la transformación de la línea periférica de Tubisa en BRT. Con respecto al BRT, ya conocida la rentabilidad social de la transformación de la línea periférica de Tubisa en autobús express, se están estudiando diferentes alternativas de colaboración y financiación, que a medida que se vayan definiendo se presentarán a los grupos políticos municipales y a la ciudadanía. Con respecto al Alabatrán, vamos a realizar de la mano de diputación y cumpliendo con sendos acuerdos presupuestarios un estudio adicional para ver la viabilidad del mismo. No obstante, considero que este proyecto trasciende al ámbito municipal y ofrecería de ser viable un servicio de transporte a toda la llanada alavesa que no colisiona, sino que se complementa con la extensión del tranvía a Salburúa y Zabalgana. Son proyectos compatibles. El tranvía se ha configurado como un transporte urbano exitoso y ahora tenemos la oportunidad de ampliar las líneas tenemos al Gobierno Vasco y a la Diputación de nuestro lado, apoyando el proyecto y financiándolo en el 82,5%. No podemos perder esta oportunidad. Por eso, como Vitoriano, no puedo entender el veto de ayer. Están dando la espalda a Vitoria-Gasteiz. Están dando la espalda al avance de la ciudad. Les pido que reconsideren su posición. La ciudadanía no entiende este bloqueo. Ni los vecinos del sur, ni los vecinos de Salburúa, ni los vecinos de Zabalgana, ni el resto de Gastistarras entienden el no de ayer. Hemos dado toda la información que han venido reclamando. Hemos facilitado más información que nunca. Hemos facilitado el debate y la realización de aportaciones. Hemos celebrado varios encuentros con la ciudadanía e incluso con el foro de movilidad. Hemos trabajado con intensidad durante este año para poder iniciar la ampliación del tranvía y cumplir con la ciudadanía. Porque ese es nuestro objetivo. Tenemos que dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. No podemos estar en el no por el no. En la mano de este Pleno está poner en marcha el expediente de contratación para las obras de ampliación. Inicialmente al sur hasta las facultades, en un segundo momento no muy lejano a Salburúa y finalmente en una tercera fase a Zavalgana. Yo quiero a un, llegar a un acuerdo para poder extender el tranvía al sur hasta las facultades, al este hasta Salburúa y al oeste hasta Zabalgana. Y solo tienen que pronunciar la palabra sí, sí a Vitoria Gasteiz, sí a la modernización, sí a la ampliación del tranvía. Solo tienen que pronunciar la palabra sí para que podamos tener tranvía al sur hasta las facultades, tranvía a Salburúa y tranvía a Sabalgana. Ayer pudimos acordar e iniciar los trámites para la extensión del tranvía, por fases, como se hacen siempre estas obras, técnica, económica y organizativamente, tienen que hacerse por fases. No se entiende una respuesta de bloqueo y freno, a un proyecto fundamental para el desarrollo de la ciudad. No lo entiende este gobierno, pero no les quepa duda que no hay ningún vitoriano y vitoriana que entienda su posición de ayer. Les pido que reflexionen, que mediten, porque nadie entiende este bloqueo. Yo quiero que el tranvía llegue hasta las facultades, hasta Salburúa y hasta Sabalgana. Podemos hacerlo, solo tienen que decir sí, sí a Vitoria. Y sí al tranvía. Sí a Salburúa. Y sí a Sabalgana. Y no entiendo por qué ustedes dicen no. Termino. Termino con el mismo deseo y ofrecimiento con el que terminé mi discurso el año pasado. Este primer año, a pesar de estos últimos días, ha sido un año de acuerdos en la que la mayoría de los grupos políticos han aportado y trabajado en positivo por nuestra ciudad. Y quiero agradecerles. Quiero agradecerles especialmente a los grupos políticos del Acuerdo y del Sí su aportación y su trabajo en positivo por nuestra ciudad, su apoyo y su voluntad de colaboración, su gesto y acuerdo mostrado por la mayoría, como digo, durante este primer año de legislatura. Especialmente quiero hacer un reconocimiento de aquellos grupos políticos que facilitaron el cambio político en la ciudad el pasado 13 de junio del 2015, y también. El gesto del Partido Socialista con quienes compartimos ahora tareas de gobierno tras conformar un ejecutivo de coalición, un ejecutivo que con su entrada nos hace más plurales, nos hace más diversos, nos ajusta más a la realidad sociopolítica de la ciudad y encima nos hace más numerosos. Les pido que sigamos trabajando juntos. Les pido que sigamos trabajando juntos. Mi deseo es que el resto de la legislatura sigamos dialogando y acordando. Eso requiere dosis de generosidad por mi parte y de lealtad por la de todos y todas. Hoy reitero mi ofrecimiento para seguir estrechando esa colaboración con todos los grupos municipales, con todos los grupos municipales, incluso con aquellos que todavía siguen anclados en el no, por el no. Reitero mi ofrecimiento para compartir la gestión del gobierno municipal con los partidos que lo deseen en aquellas temáticas o áreas específicas del Gobierno en el que surjan consensos. Sigo abierto, como estaba también en el último debate, a crear el concejal o concejala subdelegada, con responsabilidades específicas en una materia. Compartir Gobierno, compartir el cambio político, compartir responsabilidades y protagonismo. Sigo creyendo que es un buen instrumento para iniciar un camino hacia la gestión compartida de la política municipal, que superemos por fin y de una vez por todas esa dicotomía entre gobierno y oposición y que todas y todos los corporativos, también los nueve del Partido Popular, nos convirtamos en piezas necesarias para la construcción de una Vitoria Gasteiz mejor. Es que Recasco Gustío y Zuena Reta se suspende la sesión hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos y todas.